Hola amigos de YouTube, soy Masai. Hoy traigo este tutorial porque quiero que sepan que ya estoy checando la versión de Linux Mint. La versión ya según me imagino que ahora sí ya es la estable, pues ya está en la página. Como ya les había comentado en el tutorial, no el tutorial sino en el video pasado de la noticia de que ya había salido. Ahora ya lo estoy checando. Ya lo estuve post. Pero, ¿qué es bueno? ¿Qué trae de bueno? ¿Qué trae novedoso? ¿Qué le modificaron de la RC? No sé si alguno ya lo haya utilizado la RC, pero ahora yo les traigo esta, que ahora ya es la diferente. Uno de los contras es, la verdad, el grupo está muy bonito. El grupo es el que aparece donde seleccionas cuál quieres, con cuál quieres iniciar. El grupo está muy bonito, trae la foto de Linux Mint, la que trae por defecto. Yo se la acabo de cambiar. O sea, el grupo trae esta foto. Déjala checo. No sé si es esta o la otra, pero bueno, esta foto es la que viene por defecto. Otra de las cosas que acabo de checar y que se me hace muy buena es que han cambiado algunas cosillas. Como ya habíamos visto en la versión en la RC, cambiaron esta, el gestor de software. Cambió un poco, está más vistosón y de hecho trae más descripción sobre lo que quieras descargar. Por ejemplo, voy a checar de internet, voy a instalar estas cosas, a ver, instalar el Chromium y te explica y te trae imágenes. O sea, está mucho mejor estructurado y en vista también está mucho mejor, o sea, cómo se ve. Otra de las cosas, ¿cuál es? Pues trae ya quedamos en el Banshee como reproductor. Igual lo veo un poco más rapidón al apagarse. Al apagarse de volada se apaga. ¿Qué otra cosa? Pues ya viene, ya a ver, las aplicaciones con las que ya vienes con Compiz, con el Compiz Fusion Icon. Y a ver, yo lo que no he checado, fíjense, y ahorita yo lo estoy checando, lo estoy viendo. A ver, está en preferencias. No, está en administración. Se aparece el icono. Ah, no, sí está liberado. Bueno, hay mucha similitud con el Compiz, con el Ubuntu 11.04. Que al momento que quieres habilitar el cubo, también te valda la goma muchas características. Una de ellas, son en las ventanas. Al momento de quererlo activar se desactivan estas ventanas. Eso es uno de los contras. Hay que después haré un tutorial porque ¿qué creen? Ah, ya logré hacerlo. Ya lo hice. Ya está. Eso ya lo voy a subir en el siguiente. Si lo quieren, pues mándenme un mensajillo o díganme y lo subo. Para que sepan cómo configurarlo. No es mucho, no es muy difícil. Por fin, y también ese va a servir para Ubuntu. Después haré uno de Ubuntu, para eso, para que también se den cuenta cómo configurarlo, porque te manda la goma el Unity en Ubuntu y el otro, bueno, pero estamos en esto, ¿no? Uno de los contras que está mal también, aparte de lo de Compiz, es el bendito, a la entrada ya no viene con la imagen, o sea, al entrar, que es cuando, ya se acuerdan que decía Linux Mini unas bolitas y que iba cargando. Esas bolitas ya no se encuentran. Ya no, ese cuando carga no se encuentra, se queda la pantalla en negro. Sí es cierto, también se tarda un poquito en iniciar. En iniciar sí es de los contras que he visto, se tarda. No sé si sea porque no vemos o no se ve la imagen de carga, o sea, la verdad sí está lenta, pero no sé si sean esas dos cosas. Pero sí está un poco más lentón a la carga. Pero está muy estable. A mí me ha corrido muy bien. Lo que hemos visto. Lo que he visto hasta ahorita. El navegador y todo igual. Todo está muy bien. Ya las actualizaciones. He estado actualizando algunas cosas. E instalando cosas. Después les daré tutos para que lo puedan instalar. Casi todos mis tutos, creo todos mis tutoriales aplican al nuevo. También la mayoría de las cosas, de hecho ya vienen más
más programas, pero a todos los demás, por ejemplo, yo ya le agregué uno de mis tutos que tengo, le agregué en el internet, no fue en internet, fue en sonido y video, agregué el Kazam, digo, perdón, el Record My Desktop. O Record My Desktop, ay, qué bonito inglés, ¿no? Se lo agregué, igual lo configuré y todo, viene también en el gestor de software. También le puse el de video, el Damn Deep. También lo configuré y está bien, o sea, hasta lo instalé desde la terminal. Otra cosa que instalé fue el Multisystem, perdón. Que también nos sirve para hacer las USB. También ahí está mi tuto, también ese lo instalé y está funcionando bien. El Avant Window Navigator también está funcionando bien, ya lo he estado checando y eso es lo que he estado instalando yo ahora y no he tenido problemas, no he tenido bronquillas. Después seguiré haciendo más cosas y a ver si funciona. Y ya les iré diciendo, ¿no? Bueno, pues para mí eso sería todo. Así ustedes, cualquier cosa, ahí estamos. Ya saben, cualquier cosa me la dicen o me la ponen. Esa es la revisión. Yo os pasaré lo de Compis. La verdad, me ha funcionado muy, muy bien, ¿eh? Entonces, pues echarle ganas, ¿no? Que estén bien. Hasta luego. Un saludo a todos. Adiós.